mujer llamada Junot acudió a la casa de un ermitaño en busca de ayuda. El ermitaño era un sabio de gran renombre, hacedor de ensalmos y pociones mágicas. Cuando Junot entró a su casa, él, sin despegar la vista del fuego, le preguntó: ¿qué es lo que deseas? Dilo inmediatamente y lárgate cuanto antes. Necesito de su ayuda, sabio maravilloso. Necesito que me haga una poción. Sí, sí, una poción, una poción. Todo mundo necesita pociones, ¿verdad? ¿Acaso el mundo que está enfermo puede curarse con una estúpida poción? Si no me ayuda, estaré verdaderamente perdida. Dime, pues, de qué se trata y retírate cuanto antes. Se trata de mi marido. Durante los últimos años ha estado peleando en la guerra. Ahora ha vuelto, pero está como en otro mundo. No me hace caso. Se rehúsa a comer y se pasa todo el día en la cima de la montaña mirando al mar. Quiero que vuelva a ser el mismo hombre atento y amoroso que era conmigo antes. Para ello necesito la poción. La poción, la poción. Regresa entonces en 3 días y te diré qué necesito para preparar la poción. Así que al tercer día, Junot regresó a la casa del ermitaño y este le dijo: necesito que me traigas el bigote de un tigre, pero de un tigre vivo. Tráemelo y entonces te daré lo que necesitas. Así que Junot regresó a su casa y pensó cómo podía obtener dicho bigote. La empresa resultaba muy difícil. Sin embargo, esa noche, aprovechando que su marido dormía profundamente, salió sigilosa, con un cazo en la mano. Se dirigió a la montaña y a las afueras de la cueva donde dormía el tigre. Depositó el cazo con comida y se alejó cautelosa. A pesar de todo, el tigre no acudió a comer en toda la noche. Noche tras noche, Junot acudió al mismo método de manera siempre constante. Hasta que al cabo de casi 6 meses, finalmente el tigre, que se había acostumbrado a verla todas las noches, dio un voto de confianza a su favor. Así que se aproximó y comió del cazo. 2 días después, incluso permitió que ella lo acariciara. Ella, aprovechando el instante, se aproximó a sus bigotes, comenzó acariciándolos y súbitamente... le arrancó el bigote y huyó despavorida en dirección a la casa del ermitaño. Cuando llegó a esta, empujó la puerta y le dijo: ¡aquí está! ¡Lo tengo! ¡El bigote! ¡Tengo el bigote! ¡El bigote del tigre vivo! ¡Tal como se lo dije! ¡Véalo! El ermitaño se aproximó, le arrebató el bigote y lo examinó a contraluz detenidamente. Pues, en efecto, parece el bigote de un tigre y, sin duda, estaba vivo, supongo. Sin decir nada más, arrojó el bigote al fuego. ¡Pero qué ha hecho! ¿Qué ha hecho con el bigote? ¡Tanto trabajo que me costó conseguirlo! ¿Cómo lo conseguiste? ¡Tanto trabajo! ¿Cómo lo conseguiste? Pues ya le dije que fue muy difícil. ¿Cómo iba a ser? Primero, llevé un cazo a las afueras de la cueva del tigre, pero este no acudió. Pacientemente, lo repetí noche tras noche, hasta que al cabo de casi 6 meses, finalmente el tigre accedió. Yo le demostré que solo quería su bien. Nunca le reproché nada. Lo traté con parsimonia, con cariño, pues. Así que el tigre permitió que yo lo acariciara. Aproveché el instante y ¡pum! Le arranqué el bigote. Huí despavorida hasta acá. Se lo doy a usted y ahora, como si nada, lo arroja nada más al fuego. ¿Cómo me va a preparar la poción? Ya no la necesitas. Ya no la necesitas. Domaste a la fiera. ¿Domaste a la fiera? ¿Y eso qué? ¿Cómo que y eso qué? ¿No lo entiendes? Si fuiste capaz de domar a un tigre sanguinario, por supuesto podrás hacerlo con un insignificante hombre. Si toda la gente, hombres y mujeres por igual,
acudieran a métodos similares como el que tú utilizaste con el tigre, la vida de pareja, te lo aseguro, sería completamente distinta y mucho, mucho más agradable. Un aplauso muy fuerte para Manuel Colchado. Pásenle, chicos, pásenle. Tenemos todavía aquí a nuestros invitados de la Técnica 106. Los invito a sentarse, por favor. Vamos a platicar, Manuel, sobre este cuento que nos acabas de traer. Siéntate aquí conmigo. Manuel, ¿de dónde es este cuento? Este es un cuento de la tradición coreana. Es un cuento, se dice, muy antiguo, es un anónimo. Finalmente también, algunos de los cuentos que podemos observar en gran medida no se atribuyen a un autor en particular, sino desde luego también estamos hablando de una filosofía legendaria, en el caso también de los países orientales, como China, Japón, que ya hemos tratado también algunos temas a ese respecto aquí. El caso de Corea desde luego no es la excepción. Entonces, muchas gracias, chicos, por encontrarse aquí con nosotros para debatir, platicar respecto al cuento, ¿verdad? En este caso. Y desde luego también los planteamientos que bien puede manejar este cuento y que consideramos en gran medida, por ello es que también retomamos este asunto de la literatura, porque consideramos, como ya lo he dicho en varias ocasiones, que finalmente en ella no se encuentra otra cosa que no sea la vida misma. Incluso la imaginación es parte de la vida y esta nos lleva continuamente a poder crear continuamente y además de ello, desde luego, a que esta pueda ser puntal de nuevas perspectivas sociales. Así es, Manuel. Pues yo quisiera preguntarle a los chicos qué fue lo que más les gustó, qué les llamó la atención, qué les impresionó de esta historia. Adelante. Pues a mí me impresionó mucho el espíritu de perseverancia, ¿no?, que tuvo la muchacha, pero a la vez a mí me pareció sorprendente de cómo pudo domar al tigre, ¿no? Eso es algo que, bueno, muy pocas personas pueden llegar a hacer, ¿no? Y pues como el brujo le dijo que lo mismo tiene que hacer con su pareja, ¿no? Tiene que domar la fiera. Pues a mí me gustó más la parte cuando por fin pudo domar al tigre durante 6 meses, ya que fue todo su trabajo, se puede decir que le costó más trabajo que domar a su propio esposo. Pues eso fue mi impresión del cuento. Bueno, a mí me gustó porque nos da una lección de vida de que, por ejemplo, si queremos algo, lo tendremos que luchar por él. Y la muchacha nos demostró que ella quería la poción para recuperar a su pareja. Y ya ella se propuso de que tenía que ir por el bigote para esforzarse por recuperar a su pareja, pero el brujo le dijo que ya no lo necesitaba porque ella ya lo había hecho. Pues mi opinión es la reflexión que te hace ver de las personas que tienen problemas con su pareja, es ellas mismas poderlo lograr, que se vuelvan a reconciliar. Si puede domar un tigre, pues también puede recuperar la relación con su pareja. Bueno, pues para empezar, felicidades, porque es muy bonito tu trabajo. Bueno, pues a mí me gustó mucho la parte, bueno, digamos que el mensaje que nos dio, porque nos dio el mensaje de que si podemos domar a una bestia, una fiera, podemos también tomar riendas de otras cosas, ¿no? O sea, no nada más de porque, por ejemplo, de un humano, ¿no? O sea, que podemos tomar las riendas de las demás cosas, de los demás problemas que tenemos. Exacto, chicos, esto es justamente, cuando ya hablaba de los alcances que puede tener un relato, la literatura en general, pero en particular uno, hablaba de que no necesariamente aquello que se presenta como algo explícito en el cuento, eso es lo que realmente puede tratar de reflejar o lo que refleja de fondo. Ahorita tú tocas un tema importante debido a que, en efecto, cuando hablamos y comparamos este tipo de temas con los temas escolares, con los temas juveniles, con los temas de su edad, en este caso, ya cobran otro tinte, ¿sí? Pero un tinte, desde luego, más interesante para ustedes, desde luego. Cuando tú hablabas de que
Cualquier empresa que te dispongas en este caso a lograr va a tener ciertas dificultades. Hace rato se tocaba ese tema y creo que en gran medida van a ser cada vez distintas. Y para cada uno, a pesar de que se encuentren en un contexto similar, la escuela como tal, la escuela y las clases y un profesor y los compañeros son diferentes para cada uno, ¿no? En este sentido. Él mencionaba, por ejemplo, también esto de las cuestiones de pareja, pero ¿quién es tu pareja? Tu compañero. Vamos a manejar un sinónimo de tu pareja, el compañero o compañera. ¿Quién es tu compañero, tu amigo? Hace rato ustedes mandaron un saludo en particular para, yo si no me equivoco, para un mismo chico, ¿no? Bien, él entonces es su compañero. De acuerdo, ¿cuál es tu percepción del compañero? ¿De qué manera él podrías conservar, en este caso, por ejemplo, su amistad? ¿De qué manera podrías, en este caso, preservar no solamente su amistad, sino el valor que tiene su amistad para ti? Eso es un factor importante que tal vez, me parece, en gran medida puede plantear este cuento. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Ah, pues nosotras en particular, Carla y yo, bueno, le hemos agarrado un gran cariño a nuestras dos amigas, que son Alejandra y Paola, que bueno, es que bueno que si nos están viendo, ¿no? Y pues si puede, bueno, yo lo que haría para conservar su amistad es tratarlas bien, ¿no? Y seguirnos apoyando mutuamente como lo hemos hecho este año, que fue en el que más nos unimos, se puede decir. Y pues eso sería lo principal, ¿no? Respetarnos mutuamente y no ofendernos ni dañarnos a nosotros mismos. Y es que en este sentido lo que Manuel está haciendo énfasis creo que es muy importante. No solamente la pareja es la que requiere cuidado y atención, cualquier relación humana, cualquier persona con la que nos crucemos a lo largo de nuestra vida va a requerir de esa atención, de ese cuidado, porque las relaciones humanas no son sencillas. Hay gente con la que nos llevamos mejor y qué padre, ¿no? Pero yo creo que todas las personas en este mundo tenemos algo de valioso. Algunos más escondidos que otros, ¿no? Y es muy reconfortante encontrar eso en las personas más difíciles. Yo no sé, chicos, si ustedes en algún momento hayan visto o estado cerca de alguien que es muy agresivo, que es muy enojón, que se le puede, que más bien no habla con nadie, ¿no? Y cuando saben y conocen de su vida y de cómo es, dicen, wow, qué persona tan maravillosa, ¿no? ¿Por ahí nos quieres decir algo, Cassandra? No, pues sí, es que yo viví eso con mi papá, porque mi papá era una persona muy agresiva, muy, no se lo podía tratar y pues no tenía casi ni conocidos, si tenía conocidos eran como de gente de mal ambiente. Pero sin embargo te diste la oportunidad y le diste la oportunidad a él, ¿no? De relacionarse. No, pues porque mi mamá y nosotras la apoyábamos mucho, pero no quiso y se quedó estancada en su mismo nivel. Y entonces, ¿qué enseñanza podemos nosotros tener a partir de lo que nos contó Manuel? Pues que todas las personas nos tenemos que relacionar mejor con los demás. Así, por ejemplo, si somos diferentes, pero nos tenemos que relacionar mucho. Y tener el cuidado, la paciencia y la perseverancia. Las mejores relaciones no se logran en 3 días, chicos. Los amigos más profundos nos cuestan más trabajo, porque no siempre tenemos las mismas situaciones agradables. A veces nos peleamos y a veces decimos, ya no quiero saber nada más de esta persona. Sin embargo, calma, paciencia y mucho cariño con las personas. Hay algo importante ahorita respecto a lo que mencionas y que también en gran medida toca el cuento, y que es justamente esto de la poción mágica. Cuando ella acude, cuando uno acude con el ermitaño, el sabio, ella pretende que le dé una poción. Y justamente hablas tú de un proceso. Esto, como bien mencionas, no es en 3 días, ¿no? Bueno, pues incluso la poción que justo fue en 3 días, ¿no? Él la planteaba en 3 días, que llevara el bigote para que en dado momento pudiese elaborar la poción. La poción no era algo que pudiese dar a este hombre o que se pudiese tomar ella en conjunto, en fin, no, sino finalmente era una cuestión procesal, ¿no? Que tenía ella, él lo que pretendía en gran medida era el aprendizaje, por eso lo hizo, ¿no? En ese sentido. ¿Ustedes consideran que a pesar de todo lo fortuito, la suerte tiene que ver y las circunstancias, tal vez como quieran denominarle, en ocasiones para que uno pueda convivir y coadyuvar una relación adecuadamente con otro individuo, un amigo, no sé, un familiar, en fin, o la pareja, ¿no? Pero ustedes consideran, en este caso, por ejemplo,
En su caso en particular, ¿se ha dado continuamente esto, que haya personas, por ejemplo, que se puedan acudir? Porque incluso llegamos a escuchar continuamente de alguien que tiene esa particularidad, ¿no? En algún otro cuento alguna vez mencionábamos que cada uno de nosotros llevamos el lugar en el cual vivimos aquí dentro. Y de alguna manera lo que ustedes mencionaban en el programa anterior, lo que traes de familia te lo llevas a otros puntos, ¿no? En este caso, lo que aprendiste allá, los valores, en fin, esto comúnmente lo vas a reflejar con el resto de la sociedad. Bien, pero en este caso, ¿ustedes consideran que sí pueda darse el caso aislado en el cual alguien cuya naturaleza sea un tanto extraña, extrovertida, en fin, pueda sí en dado momento relacionarse de manera fortuita y decir rápidamente y tener buenos amigos, o definitivamente esos buenos amigos, esas buenas relaciones que se tienen, sí sean siempre resultado de un trabajo? Bueno, pues yo creo que tenemos la, a lo mejor, como dijo la maestra, ¿no? Como acaba de decir, que muchas personas son cerradas, pero yo creo que si se acerca uno a conocer a esa persona, a lo mejor esa persona puedes tener muchas cosas en común con esa persona, o puedes comprenderla mucho, o esa misma persona te puede comprender a ti, ¿no? Y yo creo que es un proceso, ¿no? O sea, como fue el ¿cómo se llama? El cuento, ¿no? O sea, que fue el proceso, ¿no? Que le costó trabajo domar al tigre, un día le dejó comida, el otro y así, ¿no? Sentirse importante, ¿no? O sea, yo creo que es un proceso, y yo creo que, pues, somos individuos y generalmente todos somos diversos. O sea, yo creo que muchas personas él puede ser serio, a lo mejor yo muy bromista, muy juguetón, a lo mejor ella muy seria, ¿no? O sea, pero nos podemos abrir y a lo mejor podemos tener muchas cosas en común, ¿no? O sea, me pregunto yo, ¿cuál sería como una limitante hasta cierto punto para decir que un trabajo merece realizarse o no? Es decir, hablábamos del cuento, justo en el cuento se plantea que ella intenta atraer a su esposo nuevamente. Yo planteaba, incluso en el cuento ahí se plantea que igual entre hombres y mujeres no hay inconveniente, pero a lo que me refiero es que si realmente han captado ustedes momentos en los cuales, por ejemplo, intenten obtener la amistad o la relación con alguien, que ustedes vean que ese alguien, definitivamente lo único que está causando es una dificultad, y hace rato hablaban de la autoestima. Incluso de autoestima, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Realmente no le agrado, en efecto, ¿qué es lo que sucede? Hay veces en las cuales, o ¿cómo podrían ustedes identificar cuando no es conveniente seguir buscando? Porque puede ser incluso que ella hubiese llegado con el tigre y el tigre hubiera concluido devorándola. Esa es otra posibilidad, ajá, claro. ¿Qué pasaría si ustedes llegan y están tratando de alcanzar, en este caso, al tigre, y el tigre despierta su naturaleza y los devora entonces aquella persona con la que están buscando esa relación? Pues yo digo que ganarse la confianza poco a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú quieres ser amigo de alguien, llegar así nada más a hablarle así porque así te va a tomar como que de no, pues ¿qué, no? Y pues irse ganando su confianza poco a poco, así como el tigre se fue ganando su confianza poco a poco, hasta dejarla que le arranque un bigote y dejarla acariciar. Pero bueno, en este caso, creo, Manuel, te refieres a las situaciones en que, aunque ya tratamos, ya perseveramos, que tratamos con todo nuestro afecto, no se puede, y también sucede, ¿no? No vamos a ser amigos de todos. Lo que es importante es respetar al que no es nuestro amigo. Exacto, y que es algo que sucede frecuentemente en la escuela, ¿no? También, tal vez alguien me simpatiza, tal vez alguien en dado momento es apremiante como para mi afecto, pero a pesar de ello, a ese alguien yo no le simpatizo lo suficiente. O como bien mencionaban, precisamente por su carácter, simplemente él procura no tener amistades muy entrañables, y entre ellos, por supuesto, me encuentro yo. Entonces, es justo a lo que yo me refería en ese sentido, es decir, ¿cuándo sería conveniente incluso tal vez ni siquiera acercarse, ¿no? Aproximarte, exacto, porque probablemente eso implicaría un mayor riesgo sentido, ¿no? Es decir, definir primero si hay posibilidades, checar en este caso, por ejemplo, las circunstancias y en vista de ello proceder, ¿no? Así es. ¿Pero qué creen? Se nos acaba el tiempo otra vez, el tiempo es nuestro gran enemigo. Creo que esto, bueno, es una pequeña muestra de lo que se puede hacer en las aulas, Manuel.
de lo que nuestros chicos, las posibilidades que tienen de reflexionar y de pensar en situaciones nuevas, ¿no? O diferentes. Claro, claro. Bien, pues agradezco nuevamente a las escuelas que están conectadas en nuestro chat. Ya no las leo, son prácticamente todas las escuelas de nuestra comunidad de secundarias técnicas. Muchas gracias por acompañarnos. La 85, felicidades a Manuel Colchado. Gracias, gracias. La 69, 90, 30 y 73, gracias Manuel Colchado por sus cuentos reflexivos. Gracias. La 98, buenos días Manuel Colchado. La 65, ya lo extrañábamos Manuel Colchado. Gracias. La 64, los percucuentos son enriquecedores porque nos permiten invitar a reflexionar, pues esa es la literatura, ¿no? Así es que invitamos nuevamente a todos nuestros alumnos, a los adultos también, a seguir leyendo. De la 106, en su escuela, felicidades a nuestros chicos, ya que están preparados para abordar una gran cantidad de temas muy diversos. Es que, pues claro, sí, además, sí. Déjenme presumirles que la 106 ya lleva 5 programas, algunos de estos chicos ya son estrellas en DGSTV, ya les vamos a dar una estrella en el camerino, sí, claro, porque bueno, siempre han estado muy participativos y bueno, pues esperamos que sigan así, ¿no? El 106 siempre con nosotros. Nos preguntan, ¿de qué grado y grupo son los alumnos? La técnica 108, ¿de qué grado y grupo son? Bueno, nosotros 4 somos del turno matutino de la técnica número 106 y vamos en el grupo 3E. Ay, yo soy del turno vespertino, mi nombre es Nisa y yo soy del 3F. Para que vean el trabajo colaborativo de ambos turnos, ¿no? A mí me encanta ver ambos turnos así trabajando en equipo. La 108 dice, nos da mucho gusto que nuestros niños de secundarias técnicas puedan expresarse de esta manera. Pues solamente hay que ponerles el lugar, darles el espacio y ellos hablan. Hay que escucharlos, darles más oportunidades como esta. Bueno, Manuel, ya nos vamos. ¿Qué más nos quieres comentar? Sí, y bueno, pues no, muchas gracias nada más, como siempre, a todos los miembros del equipo que están por acá atrás, ¿verdad? Ahí a todos, gracias, a todos, gracias a todos. César, Germán, Miri, Estrella, Nicte y Clemente, que ya están en radio. Sí, sí, por allá otra secundaria también. Y desde luego gracias a aquellos que se encuentran detrás de la pantalla. Recuerden que la finalidad desde luego es que podamos fomentar prácticas similares, como bien lo mencionaba Susana, no solamente en el aula, no, incluso en la casa, incluso en el trabajo, en fin, realmente. Y no solamente entre los niños, cabe destacarlo, entre los chicos, los adolescentes, no, sino incluso entre los adultos. Si nosotros fomentamos esto como papás, es algo usual, que cuando ellos ven que lo están practicando nuestros padres y que lo disfrutan demasiado, ellos lo practiquen siguiendo desde luego también esa perspectiva del goce, del placer. Así es, pues ya nos vamos, tenemos en radio a la secundaria técnica número 26, síganos a través de www.ustream.tv/channel/de-medio-radio. Estamos ya transmitiendo en vivo con la secundaria técnica 26. Tenemos esta semana viernes de charlas pedagógicas. Tenemos, por ahí recuérdenme qué otros programas especiales tenemos. Está de miedo en radio, estilo musical con Miri. Y bueno, chequen nuestra programación en http://diagonal/diagonal. Recuérdenme la dirección esas. tejedmedia.dyns.tv. Ahí está nuestra revista electrónica, en donde está nuestra programación de radio y televisión, no se la pierdan, chequen lo que tenemos para ustedes. Tejedmedia en www.sectec.gov.mx, ahí está radio y televisión en Tejedmedia. Bueno, pues muchas gracias por su participación, nos vemos el próximo jueves, muchas gracias, estamos en Tejed TV, TV Aprendiendo. Hasta luego.